Hello, my friends. How are you? Hello, dears. I'm here right now in Museum of National of Cultures here in Mexico City. We went here to this place in another occasions, but right now I would like to show you the perform of the ofrendas of the that day in Mexico City. Y bueno, no se asusten porque también vamos a hablarlo en español, pues justamente me encuentro aquí en el corazón, en el centro del centro histórico, adentro del Museo Nacional de las Culturas, ahora para mostrarles pues justamente la muestra de ofrendas que hizo el museo justamente para celebrar este Día de Muertos. Y me llama mucho la atención que pues bueno, las personalidades del museo pues sí nos hicieron un caminito aquí muy atractivo y agradable que va desde la entrada hasta el patio central donde está la fuente, y pueden verlas claramente muy muy bonitas. Llegamos al punto de entrada y nos vamos de regreso al retorno, donde podemos ver algo muy característico del Museo Nacional de las Culturas. Ellos caracterizan personajes de la antigüedad, por ejemplo del antiguo Egipto, como esta sacerdotisa calavera, o por ejemplo de la cultura japonesa, como pueden ver esta calaverita con kimono. Cosa muy interesante y llama mucho la atención que puedan ver que también se dedicaron a hacer una Catrina, obviamente el modelo de la muerte a la mexicana, pues no podía faltar. Hay que recordar que este modelito de la Catrina es uno que originalmente había inaugurado José Guadalupe Posadas en un grabado de los que él solía hacer a finales del siglo XIX, principios del XX, donde resulta ser que nos mostraba justamente la imagen de la muerte, una muerte satírica como una mujer muy emperifollada, que posteriormente, pasados los años, ya en la generación de los muralistas, fue Diego Rivera quien le adoptó con ese nombre de la Catrina. Entonces, bueno, acerquémonos un poquito más a donde está la fuente y quiero que vean que efectivamente aquí en sus establecimientos, lo que era la antigua Casa de Moneda de la Ciudad de México, es decir, la antigua Casa de Acuñación de Monedas, pueden ver que en el fondo pues hay bastantes monedas, ya que la gente utiliza esta fuente a manera de como si se tratara de un pozo de los deseos. Pero la lógica obviamente de pedir un deseo y aventar una moneda al aire tiene que ver con que ustedes ya nunca van a recuperar ni van a ver el destino de la moneda. Es decir, podría quedarse metros y metros en el subsuelo bajo el agua, pero no. Aquí se quedan en la superficie. De todas formas, es un bonito ritual donde la gente le pide más prosperidad, un mejor año, a lo mejor nunca tronar con ese amor de su vida, cosas de ese tipo. Ya saben las cosas que pedimos los seres humanos a la divinidad. Y acá me llama la atención que puedan ver todas estas calaveritas decoradas, que son justamente las que se elaboran en los talleres que brinda el mismo museo. Por último, esta enorme ofrenda, que es la ofrenda central. Y me llama la atención porque pues obvio es la más elaborada, pero corresponde completamente al estilo característico de las ofrendas mexicanas de Día de Muertos, donde no solamente podemos ver cirios y velas que nos recuerdan al velamiento, a los enterramientos y obviamente a las pompas fúnebres que se hacen en los, sobre todo, vaya, los panteones. Muy particular la famosísima flor de cempasúchil, muy de temporada y que tiene este color naranja que junto con el negro se le identifica como colores de la muerte en México, y obviamente el color morado que pueden ver al fondo del papel picado, que responde o representa la parte espiritual, la parte mística justamente de este tránsito entre la vida y la muerte. Se adorna también con tortillas que las vemos ahí flotando, colgando de hilos, pan de muerto, frutas, alguna botella de tequila, por ejemplo, figuras, y no puede faltar la fotografía de algunos emblemáticos muertos de nuestra cultura nacional. Entonces, bueno, a todos ellos nos les debemos de alguna manera, porque gracias a ellos somos lo que somos también en parte. Y bueno, bienvenidos a esta muestra. No dejen de venir, va a estar durante unos pocos días, hasta donde yo sé, hasta el día 10 de noviembre. Entonces, bueno, lo posteamos esto para Ciudad de México, Rincón de Maravillas, y seguimos con ustedes y nos vemos hasta la próxima.